Llegan las finales de fútbol rápido y el Campo Vergel se convertía en el escenario ideal para estas contiendas. En la categoría femenil, Vergel se enfrentaba a Pinturas UPN, mientras que para los varones, el encuentro sería entre Tornado y Deportivo García. Como siempre, primero las damas mostrando lo que traen. Las de Vergel moviendo la esférica por sector izquierdo, parecía que controlaba la portero, pero el remate de las de Amarela para abrir el marcador. Otra vez las de uniforme brasileño, pero ahora con este tiro que solo le sacaba la pintura al metal. Después vendría este error de las de Pinturas UPN e intentaban el disparo, pero atenta a la guardameta para evitar el gol. Pelota parada que viene a cobrar la Cancerbero y su colega de posición en el marco logra detener porque iba a las redes. Las de Rosa moviendo, el error defensivo de las del Vergel y el tiro que se arroja al piso la portero para evitar una tragedia. En el tiro pase de las de amarillo, la jugadora no controla y llegaba la asistencia para definir el gol. Las de Vergel estaban imparables y vean este tiro de media distancia, pero la portero defendiendo muy bien su arco. Un cambio de campo y las de Brasil metiéndose en espacio enemigo y daban este trayazo para dejarlas refundir a las redes. Cobraba una pena máxima y el tiro preciso a la izquierda para dejar otro tanto a las de Amarela. Las de Pinturas UPN no querían dejar las cosas así y vean este pase para que definan con este cañonazo. Por fin abrían su marcador. Cambio de portería y las de Rosa querían más y daban este tiro pero tranquilo para la guardameta. De amarillo queriendo mover la pelota parada y ¡ah, caray! Ya les andaban sacando un susto porque no se estaban hablando, pero no pasaba mayores. Deportivo tratando de acortar la distancia en goles, pelota parada, el tiro que pega en el poste, intentan el remate, pero la defensa desvía y la mandaban directo a las redes. Así terminaba el partido. Las de Vergel se coronaban como campeonas. Ahora era turno de los caballeros. Tornado buscaba el trofeo ante Deportivo García, que pelearía todas para llevarse la máxima. Los de Tornado, buscando espacio, optan por el tiro y vean dónde la pone abajo, inalcanzable para el arquero. 1-0, los de blanco se ponían arriba. Pelota que recupera los de García, mueven por la derecha y el trayazo que deja parejo el marcador. Los de blanco querían todas las canicas y se daba este tiro potente. El arquero detiene y deja suelta, pero todo controlado. Saque rápido para los de Tornado y sin dar tiempo fusilaban el arco de los de azul. Los tiros de media distancia parecían especialidad de Tornado. El arquero escupiendo, pero el remate para poner arriba dos goles a los albinos. Los otakus con uniforme de Japón moviendo, tocan para la izquierda y acortan el marcador. Los de blanco por la derecha, rebotan con pared, controlan casi de media cancha. El tiro que levanta el arquero y otra vez, excelente el Cancerbero para salvar su arco. García con el tiro, el balón al área, regresa nuevamente, el disparo pero pega en el travesaño. Pelota parada para los de blanco, mueven para atrás, el disparo, rebota en pared y cañonazo que desvía el arquero. Tornado que mueve la esférica y vean nada más, de punta a punta clavaban otro tanto y seguían arriba este equipo. Llegaba un cobro de pena máxima, los otakus lograban nuevamente ponerse en el juego. Azul se motivaban y viene este tiro casi de media cancha, el rebote y el remate para dejar parejo el marcador.
cambio de portería y los de García por sector derecho regresan la esférica y así revierten el score. Pero los de blanco no se dejarían, logran quitarse la marca y el tiro que nuevamente dejaba parejo el juego. Deportivo seguía insistiendo, mueven al área y dan este tiro que el defensa bloquea. Otro tiro, pero pega en el poste. Pelota a suerte y la tercera es la vencida. Los otakus se ponían 6-5 a su favor. Ya se estaba muriendo el partido y había un tiro penal para los de Tornado. El disparo y lograban el empate. Esto se tenía que definir en penales. Los de Tornado iniciaban el disparo y la dejan en las redes. Los de Deportivo García en su turno y la entregaban prácticamente. Se quedaban un gol abajo. Albinos con el disparo y por en medio seguían sin fallar. Otakus para tirar, dan la patada y la dejaban los tejidos. Blanco en el manchón, la mandan por en medio, pero esta vez el arquero no caía. Estábamos como al inicio. Los de azul para el pelotazo y así marcaban otro tanto. El 26 de los de Tornado en su turno y así la clavaba. Los otakus que sí se bañan para el tiro y otra más para su causa. Arquero de Tornado para el cobro y así ensartaba el balón en el marco. Viene el tiro de los de Deportivo, el disparo y campanea, pero no entra. Señores, los de Tornado se coronaban campeones y de esta manera se premiaba a ambas categorías, subcampeones y campeones, aquí en el Campo Vergel, que ya está preparando motores para su próximo torneo Pura Lumbre. Más informes en su página de Facebook.